Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Vaca Julio. Tengo la dicha de conocerla finalmente. Bienvenida a mi pueblo San José de Chiquito. Espero que le guste mucho y que también pues conozca la orquesta de nuestro pueblo, que es muy, muy conocida en la chiquitanía. Bueno, hace 7 años que toco el violín. Soy miembro de la orquesta del pueblo. Actualmente estoy trabajando como profesora los fines de semana cuando vengo. El año pasado salí del colegio, este año estoy en la universidad, estudio idioma. Al finalizar mi carrera de idioma, pienso irme fuera de Bolivia, al extranjero, al país que pueda, a seguir con la música. Quiero ser directora de orquesta, luego de tener el título de directora y pues, tener la capacidad de dirigir una buena orquesta, venir a mi pueblo, enseñar lo que sé, volver a la ciudad de Santa Cruz, donde actualmente vivo, y pues hacer una fundación con la ayuda de SICOR, con APAC, con todas las asociaciones que puedan ayudarme, hacer una fundación para enseñar violín a los niños de la calle, ya que nadie sabe el potencial o talento que puedan tener artísticamente, ya que ellos paran limpiando, piden limosna, trabajan, y pues darles oportunidad de que conozcan el arte, sea cualquier instrumento que pueda tocar. Pues la verdad es que para mí es un honor y sobre todo felicitarte de verdad por esa inquietud que tienes, ¿no? Y por entender la música como una herramienta de integración, sobre todo, ¿no? Y de esperanza, porque es así. Yo no me canso de decir que realmente la música es esto, ¿no? Es decir, es una esperanza para los niños, como bien has dicho, niños que están en la calle, niños que son huérfanos. Además, se les da una herramienta y una ilusión, porque con la música además se puede ir a todos los sitios. Sí. Es así, tú lo sabes, y amas la música. ¿Y empezaste muy jovencita? ¿O? Sí, a mis 11, 12 años más o menos. Ajá. Cuando vino el maestro Carlos Cifuente, a dar una preparación, unos talleres, un encuentro de orquesta que hubo acá en San José. Estaba en la iglesia y yo entré de Mirona. ¿De Mirona al principio? Y me gustó. Y pues fui a mi casa y le dije, papi, quiero aprender a tocar el violín. Y antes se pasaban en las bóvedas, las clases de violín. Ajá. Y vine y ahí luego conocí al profesor Julio, que actualmente es el director de la escuela de música. De la escuela. Y le dije que quería aprender a tocar. Y él me miró y se rió tan pequeñita. Me dijo. Y pues de ahí empecé tocando el violín. Y lo malo es que hace tiempo los profesores casi no llegaban acá. Y ya la rara vez que viene el director Antoine, que SICOR lo manda. Y a veces mandan a un profesor, un tallerista. ¿Que viene de Santa Cruz? Sí, de Santa Cruz. Viene por una semana y se vuelve, después los chicos se quedan sin profesor. Claro. Sin problema. Y que no tienen un referente constante, sí, para poder. Y esa es tu ilusión, ¿no? Es, sí, decir, integrar no solamente el futuro de estos niños, sino también integrar nuevos niños, ¿no? Sí. Nuevos niños, pero ¿dónde tienes la ilusión de hacerlo? ¿En Santa Cruz? Santa Cruz. Y acá venir a apoyar donde pueda y a enseñar lo que sé, y en Santa Cruz hacer una fundación. La fundación. Porque mayormente en Santa Cruz hay más niños en la calle. Sí. Yo creo que hay que darle la oportunidad de que ellos descubran el propio talento que deben tener. Efectivamente. Y sobre todo, pues eso es una ilusión, que un niño toque en una orquesta, ¿no? Porque ahora la experiencia que hemos tenido con estos niños es apasionante, porque son preciosos, se ilusionan tocando, sí, se integran, es decir, son parte de la sociedad, ¿no? Porque es verdad, sí, a través de la música, ¿no? Porque para ellos también, siendo tan chiquitines, como hemos visto algunos, es un juego, ¿no? Exacto, sí, ¿verdad? Es diversión. Es diversión y aprenden y se forjan un poco en la cultura, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Interpretar, además, conocer a los grandes clásicos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de interpretar un poquito a Mozart y es apasionante cómo los niños se concentran, se autodisciplinan. Es una responsabilidad tocar una orquesta, ¿no? Y por ende también es una responsabilidad en el mundo, ¿no? Ante sus futuras profesiones, se dediquen o no a la música clásica. Sí. Porque además la música clásica potencia todo tipo de habilidades, ¿no? No solamente las artísticas, sino desarrolla la capacidad de sacrificio, la capacidad de como decíamos antes, de integrarse en un grupo. Es decir, la autodisciplina, porque es así, porque para tocar una obra, como bien sabes, un día se necesita, avanzas un poquito, otro día otro, pero el principal juez eres tú, es decir. Ajá. Al final ese sentido es muy positivo, ¿no? Sí. La verdad es que te felicito muchísimo por esa ilusión de compromiso social a través de la música y de entender así la música, porque yo creo que es lo más bello que tiene la música, ¿no? Es lo mismo pienso yo. Mira, ¿verdad que sí? Y espero que mi sueño se haga realidad. Seguro que sí, con esa ilusión y además con las ideas tan claras como las tienes, ¿no? Sí, hace años que pensaba lo mismo, mi madre me decía eso. Que de chica, de que entré a tocar violín, y siempre le decía que iba a ser directora de orquesta y que iba a Santa Cruz a ayudar a los chicos. Mi madre se ríe ahora. Pero te apoya, ¿verdad? Bueno, que tengo el apoyo de mi familia. Claro que sí, pues lucha por ese objetivo porque de verdad es maravilloso, es muy loable y sobre todo que estás ayudando a mucha gente. Es decir, muchos niños les estás dando una esperanza, ¿no?
que eso es lo importante, de verdad. Y es además, de verdad que me encanta oír tus palabras, porque una persona tan joven como tú, con ese compromiso social, a través de la música para nada es fácil encontrar personas así, sí, con esa sensibilidad social. Y ahora que está usted acá, es una gran admiración para mí, porque mayormente la gente dice, las mujeres casi no, en la música más son los hombres, los directores, los hombres directores son mejores que las mujeres. Bueno, al final se trata de que el ser humano ponga al servicio lo mejor de sí, sí, como persona y como profesional. Esto es lo importante, ¿no? Exacto. Porque usted tiene una visión de las obras diferente a mí y dos hombres. Al final estamos hablando de seres humanos que se proyectan a través de un arte, en este caso que es la música, ¿no? Y, sí, y con tu objetivo que es maravilloso, de verdad, de ayudar a los demás a través de la música. De verdad que es maravilloso, me encanta escuchar de verdad a una persona tan joven como tú con esa ilusión de compromiso, ¿verdad? Social. Enhorabuena y te deseo de verdad que todo, de verdad que tu objetivo se cumpla por el bien de todos además. Así que sigue con esa ilusión, de verdad. Gracias y bienvenida a mi pueblo. Es un placer estar aquí por todo, de verdad. Un placer de nosotros. Por vuestra generosidad y de verdad por el abrirnos a vuestra cultura, a vuestras raíces, a vuestra música y de verdad tener contacto con la orquesta que para mí es un privilegio. Gracias.